Sí, dígame qué hacer. Imagínate. Buenos días. Hola Pablito, vamos a dar tiempo a que tus compañeros se vayan agregando. Faltan 2 minutos para iniciar la clase, ¿viste? Hola Adrián, vamos a dar tiempo. Nos hemos conectado pocos, ¿verdad? Sí, solo Adrián y tú. Entonces vamos a dar tiempo. Vamos a ver, aquí tus compañeros ya están entrando. Ya, vamos a darle tiempo a tus compañeros porque todavía falta 1 minuto para dar inicio a la clase. Hola, Miss. Hola, Samaria. Hola, Miss. Descansar. Yo no me puedo ir a la... Samaria le dio tiempo de bañarse. Sí, Miss. Eso está bueno. Ya vamos a iniciar, ¿oyeron? Están entrando, Miss. Bueno, ya son las 25. Vamos a iniciar nuestra clase. Sí. Ahorita. Somos 8, vamos, alumnos. Y 8 y ahorita con Sofi, 9. Hay 9. Bueno, chicos. El día de hoy yo les voy a hablar de otro país centroamericano. Les voy a dar datos importantes. De Nicaragua. Sí, Nicaragua. Vamos a hablar de Nicaragua. Datos importantes o quizás son curiosidades que muchas veces nosotros desconocemos. Estoy viendo que no sale. Mi pantalla está negra, ¿verdad? Vamos a ver, Ceci, ¿verdad que está mi pantalla negra? Sí, mi... Sí. Está en su pantalla. Muchas gracias, vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos acá. Bueno, no quiere responder mi pantalla. Vamos a poner la foto mientras quiere responder. Empezamos, chicos. Les voy a contar algunos datos interesantes de Nicaragua y después vamos a ver el libro. Pero vean, yo estuve buscando y hay datos muy importantes e interesantes que desconocemos. Uno de ellos es que el nombre de Nicaragua proviene del náhuatl, que en este idioma significa aquí, junto al agua. Imagínense, Nicaragua proviene del náhuatl, que ese idioma significa aquí, junto al agua. Otro dato, dato número dos es... ¿Miss? Dime. Miss, se dio cuenta que Nicaragua hasta de último dice agua. Muy bien, Andrea. Por ese mismo dato que estamos viendo de que significa aquí, junto al agua. Muy bien, Andrea.
Otro dato. Nicaragua es un país muy rico en recursos hídricos. Recursos hídricos, ¿qué significa eso, Samaria? Un recurso hídrico, ¿qué significa eso? A ver, Pablo te quiere apoyar. Pablo. Tiene mucha agua. Muy bien, recordemos que hídricos vienen de agua, un recurso de agua, ¿verdad? Entonces dice que es muy rico, este país es muy rico en recursos hídricos, quiere decir mucha agua. Otro dato importante de Nicaragua es que el teatro, tienen un teatro nacional así como nosotros. ¿Cuál es nuestro teatro nacional? A ver, ¿quién sabe cuál es el teatro nacional de Guatemala? Se llama Miguel Ángel Estudios. ¡Excelente! Asturias. Miguel Ángel Asturias, no Estudios. Asturias, no Estudios. Muy bien, Yadriel, pero no anda perdido. Excelente, anda en Estudios. Excelente. Igual Nicaragua tiene un teatro nacional que se llama Rubén Darío. Y vean que es considerado por el New York Times el mejor teatro de Latinoamérica, porque tiene un diseño acústico muy impresionante. Otro dato, vamos a ver, dato número 4. Dice que Nicaragua, por estar situado en el cinturón de fuego del Pacífico, tiene un área sísmica muy fuerte. Dice que es un país muy activo sísmicamente y por eso su capital no cuenta con edificios. Son pocos los edificios que tiene la capital de Nicaragua por lo mismo, porque es una ciudad muy sísmica, porque está en el cinturón. ¿Cinturón qué quiere decir? En el centro. ¿Cinturón qué quiere decir? En medio. Cintura quiere decir en medio, ¿verdad? Otro dato de Nicaragua. ¿Dónde festejan la poesía? En Granada se celebra el Festival Internacional de la Poesía y reúne a muchos poetas de todo el mundo. Vean qué interesante esto, porque si reúne a muchos poetas de todo el mundo, quiere decir que también es un lugar turístico porque se entra a muchas personas de diferentes países. Ese es otro dato muy curioso. Y vamos a ver el séptimo dato y el último que les voy a decir. Vamos a ver. Nicaragua es el país más grande de América Central. Eso sí lo encontramos, este dato sí lo encontramos en el libro. Ahora, vamos a ir a la página 140. Yo estoy en la página. Yo también. Bueno, ahí tienen preparado su cuaderno porque vamos a hacer allí... 140, ¿verdad, Miss? 140. Hoy solo vamos a ver Nicaragua. Escriban la fecha 21/7/2020 y subrayan el título. Tío, ya no. Miss, yo tengo un tío que es de ahí, de Nicaragua. ¿En serio? Él habla bien raro, Miss. No, nunca entendí por qué. Un día me dijo, es que yo soy de Nicaragua. ¡Oh, por Dios santo! ¿Por qué no me habías dicho eso antes? Dije yo. Interesante. ¿Y tiene otro acento al hablar, Sofi? Sí, no es igual que el de otros, pero dice que ya se va acostumbrando al de aquí. Vamos a ver, sociales. Vamos a ver cuántos sabemos. Falta uno. Voy a ver quién falta. Bueno, ahorita voy a pasar asistencia. Vamos a subrayar lo siguiente. Nicaragua es el país más extenso de Centroamérica. Segundo párrafo. Se divide en 15 departamentos y 2 regiones autónomas.
Bueno, les voy a explicar esto. ¿Alguien sabe qué significa dos regiones autónomas? No, muy bien, Ceci. Dice que en Nicaragua cuenta con 15 departamentos, pero dos regiones autónomas, más dos regiones autónomas. Esto quiere decir que son departamentos totalmente independizados de Nicaragua. Y tiene otro idioma, tiene diferentes iniciativas jurídicas con respecto a los demás departamentos. Esto quiere decir que si Nicaragua es un país democrático, ya sabemos que es democracia, estas dos regiones son totalmente diferentes a estas a la democracia que tienen los departamentos. Dime, Andrea. Son los últimos dos, ¿verdad? El 16 y el 17. Sí, si ustedes pueden notar, bueno, después vamos a ver, pero si pueden notar, el 16 y el 17 totalmente los nombres son diferentes a los de a los demás departamentos. Vean, ¿por qué? Porque no se cuenta como departamento, sino como una región. Región autónoma son totalmente aparte de los otros departamentos. No es como decir Guatemala tiene 22 departamentos, está Petén, Guatemala, Escuintla, no. Guatemala tiene 22 departamentos, todos enfocados en sí, a una misma ley acá en Guatemala. Nicaragua no. Estos dos últimos son diferentes, tienen su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, todo totalmente diferentes a los demás departamentos. Ahora, sigamos subrayando. La región autónoma del Atlántico Norte, RAN, y la región autónoma del Atlántico Sur, RAAS. Siguiente párrafo. Su población supera los 6 millones de habitantes. Y la mayoría vive cerca de la costa del Pacífico, donde están las principales ciudades. Siguiente párrafo. El idioma oficial es el español. Pero también se hablan el inglés y el miskito. Managua, la capital. Managua, la capital. Bueno, vamos a resaltar tres departamentos de Nicaragua. Yo les voy a decir cuál. Número 6, Managua, Managua. Granada, Granada. Y por último, Matagalpa. Recordemos que los últimos dos son regiones totalmente... Perdone, ¿la última cuál era, mi? La última, Matagalpa. Recordemos que las últimas dos son regiones totalmente diferentes a los demás departamentos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el cuaderno? Vamos a escribir Nicaragua y cada quien... Según su creatividad, lo vamos a hacer en forma de nubes, en forma de gotas de lluvia o una flor. Pero vamos a escribir cuatro datos interesantes de Nicaragua. Como les digo, puede ser que hagan una flor con cuatro pétalos. En medio escriban Nicaragua y en los pétalos escriban
4 datos interesantes, o nubes, o gotas de lluvia. 4 datos interesantes de Nicaragua. ¿Trabajándolo ahorita, chicos? Y me deben mostrar su trabajo final. Salud, Sofía. Sí, yo no le puedo mostrar mi trabajo. Dime, Pablo. No le puedo mostrar mi trabajo. Ay, sí, y tú sí. Bueno, luego me lo puedes enviar, por favor. Una preguntita, ¿qué trabajo es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que no lo escuché bien. Deben hacer de forma creativa, ya sea por representado por una flor, nubes, gotas de lluvia. Debes escribir 4 datos importantes de Nicaragua. Yo les decía el ejemplo de la flor. En medio escriben el nombre del país, Nicaragua, y 4 pétalos de la flor, donde escribas 4 datos importantes de que te llamaron la atención a ti de Nicaragua. Ok, mis. ¿Y se pueden buscar en la compu también, verdad? No, Pablito, de lo que captaste acá. Oh, puede ser, si tienen, si quieres hacerlo, hazlo. Pero sería bueno de que lo que captaron ustedes. Lo voy a hacer como usted dice. Pueden escribirlo. Tenemos que poner 3 cosas. 4, Yesrex. 4 datos interesantes de Nicaragua. Recordemos, por ejemplo, su nombre. Su nombre que les dije, quizás no se les quedó de dónde proviene, pero coloquen a los que les interesó el dato número 1. Nicaragua significa aquí, junto al agua. Entre comillas podrían escribir eso. El nombre de Nicaragua significa, entre comillas, aquí, ese aquí va tildado en ahí, junto al agua. Podría ser un dato interesante. Y lo que Andrea resaltó, de que Nicaragua termina su nombre con agua. Ustedes con sus propias palabras. Muy bien, Sofi. Vean lo que hace Sofi. Enfocar su cámara al trabajo que está realizando. Ale, muy bien. Ahí colorean después, chicos. Vean, Alejandra, una flor. Hay unos de ustedes que tienen esa habilidad de dibujar muy, muy bonita. Por ejemplo, Samaria. Me encantó el dibujo que hiciste del libro de lectura, querido hijo, estás despedido. Muy bonito dibujo. Gracias, Miss. Sabemos tu habilidad. Excelente. Valentina tiene quien le apoye con dibujos muy bonitos también. También es válido, chicos, el apoyo de parte de casa. Muy bien, que ustedes escriban las ideas. También se vale. Dime, Andrea. Miss dio mi logotipo. Sí. Miss, yo lo dibujé. ¿En serio?
Ah, felicitaciones. Yo... Y también hice la letra, Miss. Ay, muy bonito, te felicito. Fíjense que... Gracias, Miss. Pero espérame, Andrea, yo estoy confundiendo tu logotipo con el de Sofi. A ti te envié un correo, ahí lo revises, porfa, porque fíjate que en el documento que me lo enviaste no lo pude abrir. Intenté y no lo pude abrir. Bueno, le escribí un correo a tu papi, porque sí, ese me llegó la tarea, pero no pude abrir el documento. Entonces no pude revisar la tarea. ¿Lo tienes ahí para que me lo muestres, por favor? Sí, Miss. Vale, me lo muestras. Con el de Sofi estaba confundiendo. El de Sofi fue, si no estoy mal, unos resaltadores. ¿Verdad que sí? El logotipo de Pablo fue... Vamos a ver, Andrea Salcedo. Espérate, ahí déjalo. Vean, hasta eslogan hizo Andrea, muy bien. Miss, ya veo esto de aquí arribita. Eso no alcanzo a ver. Ay, sí. De marca registrada. Lo traen los productos, muy bien, Andrea, te felicito. No lo pude ver, fíjate, porque no pude abrir el documento. Sofi, quiero ver el tuyo. Excelente, Andrea, te felicito. Ya no me lo van a enviar porque sí, ya lo vi, ¿oíste? Bueno, excelente, vean el de Sofi. Excelente. Sí, ese estaba confundiendo, muy bien. Recuerden siempre, chicos, colocar título. El título no es tarea, en este caso es marcas y logotipos, subrayado, margen, la fecha, todos esos aspectos estoy calificando. Miss, a mí me llamó la atención el del Festival de la Poesía. ¿El qué? El del Festival de la Poesía. Ay, muy bien. A mí también. Imagínate que reúne a todos los poetas del mundo. Poetas muy importantes. Puedes escribir ese dato también. Es el centro de un festival poético, podrías escribir. Uh-huh. Que reúne a grandes poetas. Sí, Missy, que en la computadora como estoy ahorita, minimicé lo de Zoom y aquí tengo la par, aquí está usted y aquí a la par está lo de las curiosidades. Ah, muy bien. Que usted buscó y ya las encontré también. Vamos a pasar asistencia. Voy a ver quién no está. ¿El de agua? ¿Qué necesitaba? Christopher es el único que falta. Eso del Nahuatl es bien raro, de que de ahí proviene el nombre. Sí, aquí junto al lado. Ya casi termino. Muy bien, Yesriel, muy bien. Deme un segundito, yo necesito tomarle datos para yo buscarle los datos para hacer los registros. Y ya yo le... Ya lo terminé, mis. Excelente, Pablo. Solo no podemos ver tu trabajo por el momento. Son 5 curiosidades. 4. 4, si escribe 5, está muy bien. No hay problema. ¿Terminó, mis? A mí me gusta cuando... ¿Ya terminaste? Ah, frente a mí. Levántalo un poquito más. Ay, Nicaragua. Ay, qué bonito te quedó. Te felicito. Solo no alcanzo a ver la fecha. ¿Escribiste fecha?
Uy, se me olvidó, Miss. Va, escribe fecha, pues. Y me lees solamente uno. Muy bonito, me gustó tu idea. Este, solo me lees uno. Miss. Dime, Pablo. Ah, bueno, Miss. Yo hice como la flor de Mario Bros que aparece en el juego de Mario Bros. ¿En serio? Un dato que... Traté de hacerla así. Bueno, Yasrek, ¿te escuchamos? Un dato que me llamó la atención, Miss, fue que no tienen muchos edificios por los sismos. Ah, excelente. Su ciudad cuenta con... Es el centro, ¿verdad? El cinturón. Y es una ciudad muy sísmica, por lo que su capital cuenta con muy pocos edificios por lo mismo. Excelente, Yesre. Desde la meseta. No sé si seré yo, pero cada vez que hago las letras les pongo sombra como el gris. No sé por qué si soy yo. Es que el gris y el negro contrastan muy bien. Y se ve como que si fuera sombra. Exactamente. Bueno, ¿quién más ya terminó? Alejandra, Samaria, ¿cómo van? Solo me falta una, Miss. Muy bien, Samaria. Valentina, no la veo. Sebas, ¿cómo vas? Sebas está entretenido. Ceci. Solo su diadema linda, le veo, ¿cómo va? Ya terminé, Miss. Ale, ya terminó, vamos a ver, Ale. Está bien, para servir. Ya voy, yo me falta una. Ah, muy bien, Ceci, te esperamos. Ay, qué bonita la flor, Ale, cuéntanos, léeme un dato que te llamó la atención. Que es el más extenso de Centroamérica. Excelente, muy bien, Ale. ¿Título y fecha? Sí. Sí, datos. Adriancito, yo lo veo jugando, ¿ya terminó? Sí, mire, yo terminé. Vamos a ver tu trabajo. Excelente, Sofía, ahorita veo el tuyo. Solo vamos a ver el de Adrián. Ok. Bueno, no lo logro ver muy bien, Adrián. Este, léeme un dato curioso. Que fue la cuna de Rubén Darío. Ah, muy bien. Vamos a ver, ¿quién más? Sofi. Quiero ver tu trabajo. Nicaragua, muy bien. Denos un dato que te llamó la atención. Es rico en hídricos. Ah, excelente. Ahora, ahí se recuerdan del margen y la fecha. ¿Me puedo decir un dato curioso de eso? Sí, 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 Pablo, por favor. Tiburones en agua dulce. Ah, muy bien. Qué interesante. Miss, descubrí que con los marcadores que ya le compré con los míos, es muy difícil el cuidado de ellos, Miss. Porque si uno los agarra así y los empieza a apoyar así, los usa como que si fuera un marcador normal, la punta se abre como que si fuera un pincel y se empieza a abrir así. Uy, oh, si quiere cuidar. Y se arruina. Mm. Yo la mía la uso nada más para arriba y para abajo. Y descubrí que para arriba es de la. Excelente, que ya descubriste ese cuidado, Sofía. Muy bien. Sebas, vamos a ver. Ah, muy bien. Solo que no, bueno, alcanzo a ver. Marquen. Espero hayas marginado, no lo alcanzo a ver. Léeme un dato. ¿Qué te pareció interesante, Sebas? Habla más idiomas. ¿Cómo? ¿No te escuché? Habla más idiomas. Ah, tiene varios idiomas. Muy bien. Tiene dos departamentos independientes. Ah, excelente. Dos regiones totalmente independientes. Excelente, Sebas. Andrea, ¿ya terminaste? De Centroamérica. Muy bien, Sebas. ¿Andrea? No tiene muchos edificios. Ah, muy bien. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué trabajo más bonito! Nicaragua. Léeme, Andrea, datos interesantes. El nombre significa aquí, junto al agua. ¡Excelente! ¡Qué bonito trabajo! Te felicito, me gustó mucho. Bueno, este me falta Samaria, Ceci, Zeini.
Muy bien, chicos. Este ejercicio, estoy comprobando quiénes captaron lo que se les explicó. ¿No leí, Sofi? Dice Sofía, pero no creo que se alcance a ver porque es como... Bien, qué bonito ese color. Con sombra negra, Sofi, te quedaría muy bonito. Es cierto. Voy a ver si lo puedo hacer. Chicos, ya nos falta poco tiempo. Me gustó el trabajo que están realizando. Recuérdense siempre, no necesitan tener a alguien a la par para que digan, ahí debes mejorar. Yo mis horas están en cuarto. No, ustedes ya están en cuarto. Saben que ante todo la presentación, ¿verdad? ¿Qué se les da a los ejercicios o tareas? Muy bonitos trabajos, no olviden fecha, título subrayado, margen, todos los aspectos que indican orden y buena presentación. Bueno, ya falta poco tiempo, solo espero los trabajos de Samaria, Ceci, Valentina, Sey. Sí. Ya terminaste, Valentina, vamos a ver tu trabajo. ¡Ay, qué linda esa flor, vean! ¡Qué bonito! Léeme uno de los datos. Ahí, mucha... Bueno, Valentina, no te escuché muy bien. Se cortó la información que nos impartiste. Ya lo... Yo terminé mis... Vamos a ver, Samaria. Ay, vean, Samaria, hasta la bandera. Muy bien, eso es dar más de lo que se pide. Excelente. Léeme un dato curioso, Samaria. Nicaragua es muy rico en recursos hídricos. Excelente. Felicitaciones. Vean, ella lo hizo como mapa conceptual. Ceci. Muy bonita esa flor, Ceci. Léeme un dato. Solo te falta margen. No alcancé a ver margen. Un dato curioso es... No se oye. Yo creí que era la única que no escuché a Ceci. Bueno, Zaini, la única que nos haces falta. Bueno, Zaini se nos desapareció, al igual que Nicole. Bueno, chicos, país, recordemos que es el más extenso de Centroamérica. Cuenta con dos regiones totalmente independientes y 15 departamentos. ¿Alguna duda de Nicaragua? ¿Sugerencia? No, mis. No tenemos nada. No, mis. Adiós. Recordemos que siempre vamos a hacer alguna actividad para corroborar yo como maestra que les quedó claro el tema. Cualquier duda, siempre pregunten, chicos. No se queden con la duda. Más vale preguntar que pues quedarse con un término ignorado por no querer preguntar, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana. Siempre pendientes. Iniciamos con lenguaje a las 8:35. ¿Oyeron? Pasen un feliz día. Que Dios los bendiga. Disfruten. Adiós. Adiós, chicos. También. Adiós, Miss. Adiós, chicos. Adiós. Adiós, Miss. Adiós.